Nosotros estamos súper activados, súper felices y, por supuesto, ya listos para llevarle la mejor información. Hoy en Mujer Empodérate vamos a hablar de un tema bien interesante que le está pasando a la mayoría de mujeres hondureñas y es el acoso en los Uber. Así que usted esté muy pendiente de eso. Buenos días, muy buenos días, mis queridos cafezosos. ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Es miércoles y nosotros vamos a empezar entrenando con todos ustedes. Así que es el momento para que usted se vaya a poner su ropa cómoda, sus tenis y vaya a hacer muévete con nosotros, ¿verdad, Marco? Así es, Raiti. Así nosotros nos venimos combinados esta mañana para hacer el mejor ejercicio con nuestra invitada que tendremos en esta hermosa mañana. Así que pilas para ponerse su ropa y hacer ejercicio con nosotros. ¡Vamos! Buenos días, familia, buenos días, cafezosos, buenos días, Honduras. Ya 31 de julio, se nos fue el mes y hay que cerrarlo de la mejor manera. Ya escucharon a los chicos, vamos a estar hablando sobre temas muy interesantes, pero sobre todo usted no se puede perder las Cafe News, que vamos a estar hablando de lo que más relevantes a nivel nacional como internacional. Familia, y en la cocina vamos a tener nuevamente dos recetas que nos van a servir para muchas cosas. Incluso vamos a comenzar el día de hoy con la elaboración de una mayonesa casera. Y más adelante vamos a hacer una salsa francesa muy deliciosa que se llama Duxel. Así que vamos a estar trabajando dos recetas muy interesantes el día de hoy para que usted lo pueda hacer en casa y no tenga que estarlo comprando. Aparte que, qué mejor solución que poderlo hacer y poner el sabor que a uno le gusta realmente. Así que si usted quiere aprender cómo hacer estas dos salsas el día de hoy, quédese pendiente de la cocina de Café Caliente. Pero también el día de hoy venimos con mucha energía, con muchos ánimos y hoy estamos listos para Muévete bien tempranito. Así que vaya apartando esos muebles para que se una a la actividad del día de hoy porque hoy toca cardio. Así que vamos a ir rapidito con los chicos porque ya están más que listos para ejercitarse con todos ustedes. Invitamos a todo el mundo a jugar. Es hora de hacer ejercicio, familia, así que alístese porque en este momento nuestra invitada del día de hoy nos va a enseñar a hacer una rutina de ejercicios. Así que le damos la bienvenida aquí en la casita de Café Caliente a Emily Obando. Bienvenida. De hacer Muévete, así que para eso vamos a presentar a nuestra entrenadora del día de hoy, Emily. Le damos la bienvenida a la casa de Café Caliente. Gracias. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo vienen esos años? No, súper contenta, emocionada aquí con ustedes para enseñarles la rutina. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer una rutina de? HIIT, cardio. Cardio, mira. Ay, ay, ay. Bueno, Malcolm. Bueno, me quedé pensando, señoras y señores, pero bueno, bienvenidos a este segmento, su segmento favorito, y tenemos ya nuestra invitada aquí, ya está más que lista, así que cuéntenos, ¿cuál va a ser el primer ejercicio que vamos a hacer? ¿Cómo okay. vamos a comenzar? Vamos a empezar con sentadillas. Muy bien, vámonos con la primera, pues. Uno. Dos sentadillas y nos quedamos acá. Ok, vamos a repetir. Vamos a repetir. Ay, 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 una buena mañana empezamos a hacer ejercicio, así que usted no importa, usted solo corra los muebles. Más abajo, Raiti, más abajo. Para que se ponga a hacer ejercicio con nosotros. Y nos quedamos. Y puede empezar esta mañana de miércoles bien productiva. Vamos, Raiti, más abajo, tira la mano al frente, mano al frente. Eso, Raiti.
Vamos. Dos. Okay, vamos. Oye, este es, sería como una biserie porque son dos movimientos diferentes. Es correcto. Mire. Vamos. ¿Cuántas veces se recomienda vamos a hacer que burpees. Hagamos este ejercicio? Esta misma secuencia. No, puede ser cuatro series de 10 repeticiones. Diez repeticiones. Vienen empezando, sí. Mira, aunque venga empezando, es un poquito difícil, ¿cierto yo? Pero funciona. Bueno, sí. Funciona. Vamos ahora con burpees. Entonces, acá. Suena. ¿Lista, Raití? ¡Ay, Señor Jesús! Un salto, Raití. ¿Listas? Salto, mano arriba. Sí. Vamos. Vamos a hacer solo cuatro de esos. Cuatro, vamos. ¿Listos? Ok, uno. Bien. Son cuatro. Ok, bien. El de la ganancia. ¿Cómo? Es que ese último es el que cuenta, dicen. Vamos acá. Con rodillas arriba. Ok. Vamos. A ver. Ahí estamos. Ahí. Muy bien. ¿Qué? Mira, hay que tomar aire. ¿Cómo sienten? Raití, ¿no sienten que se le fue el aire? No, fíjense que iba a ser bien. Muy bien. Raití, ha mejorado mucho. Vamos, la otra. Ok. Y ya por último vamos a hacer desplantes. Entonces sería uno, dos y el otro. Ok. Uno. Muy bien, vamos, vamos, vamos. ¿Qué tanto debe abrirse uno al momento de hacer los desplantes? Como un paso, ¿el paso qué? Ajá. Sí, ahí. Para que haga el funcionamiento en los glúteos. En los glúteos y en las piernas. Correcto. ¿Qué pasó, Marco? No, ¿qué me eso? Quedé viendo. Yo ¿qué pasó? Quedé esperando si seguí o no sigo, sigo o no sigo. Vamos. Ok. ¿Y entonces? Eso. Raití Rivas hoy nos ha enseñado dos cosas, que tiene más resistencia y que ya puede hablar un poquito inglés. Déjeme. Oh, la última, porque no hizo bien la otra, vamos. Oh. Este fue el extra mío, lo sé, okay. Este fue el extra mío. No, bien ahí. Bien. Eso es todo, ¿verdad? Y esto con estos, bueno, este movimientos de cardio son previos para hacer ejercicio. Los principiantes, sí, en su casa y sin peso. Sin peso, bueno, Raití, en casa, con su propio cuerpo y nada, se ocupa nada más la gana. Mira, Raití, usted ya sabe, mire, cuando le toque hacer en la casa ejercicio, esos son los ejercicios que usted tiene que realizar. ¿Qué le parece? Así, estos ejercicios se pueden hacer en casa, sin necesidad, como dijo ella, de peso, o tal vez de máquina, si usted va comenzando y después quiere adaptarlo al gimnasio. Sí. Puede ser una buena opción. Emily, ¿cómo la puede encontrar en las redes sociales? Como Emily Obando. ¿Emily? Obando. Obando. Obando, sí. Bueno, señoras y señores, mire, empieza a seguirlo. Usted da asesoría, da clases a las personas, sí. Entrenamientos privados. Es correcto, sí. Soy entrenadora personal, entonces si quieren, solo me escriben al DM y yo les ayudo. Perfecto. Mire, entonces, a veces necesitamos esa segunda persona que nos esté echando las ganas, que nos esté diciendo cómo realizar los movimientos y si los hacemos de la manera correcta. Así que, amigos y amigas, ya sabe, tienen que seguirla en Instagram para poder tener su entrenador personal. Muchas gracias, Emily, por acompañarnos el día de hoy. Y familia, con esta gran rutina, nosotros continuamos con más. Y con esta muy buena noticia y sobre todo rutina, familia, yo le traigo algo espectacular. Hospital CUH, ubicado en Colonia El Prado, ofrecemos más de 42 especialidades médicas y con una alta variedad de doctores especificados para que usted pueda ir a Hospital CUH. Y con estas muy buenas noticias, nosotros continuamos con más. Familia, nosotros continuamos con más en esta mañana y sobre todo le traemos la pregunta del día, que es algo que está viviéndose en Venezuela. ¿Qué opina usted de la situación actual del país hermano venezolano? Es algo, desde mi punto de vista, algo bastante fatídico, es algo
que ya no daba para más, es una situación que ya no se podría sobrellevar y sobre todo es algo lamentable. Sabemos que ya han habido pérdidas humanas, sabemos que la sociedad allá ya está, por así decirlo, en una pequeña revolución, ya están en contra de lo que es el mandato de Nicolás Maduro y sobre todo es algo que ya no se toleraba más en esta ocasión y es importante hacerle saber para que usted que está en casa también nos pueda dar su opinión al respecto de cómo, qué cree usted de cómo se está viviendo o cuál es la situación que se está viviendo en Venezuela en estos momentos. Es algo desde mi punto de vista, reitero, es algo no tan agradable, sabemos que son... Friendo y Comiendo es presentado por La Colonia, paga menos y vive mejor. Y no me contestabas y en la computadora... Bueno familia, estamos listos en la cocina, como les había comentado, vamos a estar aprendiendo cómo hacer mayonesa casera, algo bien interesante y realmente también que vale la pena aprender para salir a veces de emergencias. Muchas veces queremos hacer algo y no tenemos mayonesa a mano, así que perfectamente podemos hacerla ahora si tenemos el resto de los elementos, que son cosas que usualmente ya tenemos por ahí guardados. Los ingredientes son bien sencillos, vamos a ocupar un huevo que va a ser, por así decirlo, el protagonista de esta receta, porque gracias al huevo es que se permite este tipo de mezclas o emulsiones, como le llamamos. El resto de los elementos va a ser jugo de limón, el ácido nos va a preparar la albúmina del huevo para que ésta pueda absorber, por así decirlo, este aceite que le vamos a agregar. Y una de las cosas peculiares que me llama la atención y que me gusta también al demostrar esa receta es que las personas se dan cuenta realmente la cantidad de aceite que lleva un poco de mayonesa. Entonces, podemos también entender cuando vemos marcas que dicen que son mayonesas light, realmente están utilizando otro tipo de aceites, otro tipo de grasas, y no es que están reduciendo la cantidad de esta. Así que, para que ustedes lo tomen en cuenta, yo sé que hay muchas personas que cuidan su salud y muchas veces ignoramos ese tipo de cosas porque son algo casi como del día a día. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser agregar el huevo. Siempre me gusta hacerlo en un recipiente aparte para que ustedes puedan observar si tiene alguna cáscara, si salió con alguna perfección, o incluso si este está viejo o tiene alguna gotita de sangre. Le vamos a agregar el jugo de limón, como les decía, hay muchas recetas que se lo agregan hasta el final, pero una de las cosas por las cuales es bueno hacerlo al inicio es porque, como les mencionaba, prepara la albúmina del huevo para que absorba ese aceite y no se corte la mezcla. Lo vamos a licuar un ratito, solo es para que se mezcle el huevo con el limón. Y solamente eso. Ahora bien, una de las cosas que me llamaba mucho la atención de pequeño era porque la tapadera no era una tapadera sellada completamente, sino tenía este agujero. Y es precisamente por esto, la licuadora nos ayuda a hacer emulsiones. Una emulsión es cuando dos líquidos no están, naturalmente no se van a mezclar, es como el agua y el aceite. Y la emulsión, por fricción, por fuerza y también por temperatura, nos ayuda a que estos líquidos se mezclen. Entonces, es lo que vamos a hacer el día de hoy. Vamos a guardar un poquito de silencio porque vamos a estar con la máquina encendida y le vamos a estar agregando 200 ml de aceite. Incluso se ha hecho muchos experimentos probando cuánto puede absorber un huevo de aceite y le han agregado 2 galones y todavía sigue no se sigue cortando la mezcla. Entonces, vemos que a veces no es tanto la técnica, sino cómo vamos a implementar los ingredientes para que quede bien. Así que vamos a comenzar. Algo bien peculiar de esta receta es que nuestra guía no va a ser tanto visual. Como usted puede ver, la licuadora obviamente va a sacar hacia arriba ciertas gotas de líquido que estamos mezclando y no vamos a poder estar encima viendo, vamos a estar escuchando. Y es que cuando las aspas
comiencen a... Bueno, perdón, cuando la mezcla comienza a espesarse, se va a notar en la fuerza que están haciendo las aspas y cómo esta reacciona con ella. Entonces, si usted puede ver, ya tenemos nuestra mayonesa lista. No requiere mucho esfuerzo, no requiere mucha dificultad. Solo vamos a ocupar la licuadora y, como les decía, huevo y aceite. Es algo que siempre manejamos en casa. Si usted no tiene jugo de limón, perfectamente le puede agregar algún vinagre, un vinagre neutro, a menos que ya quiera hacer una mayonesa más específica para cierto sabor. Así que aquí tenemos la base de esta salsa. Salen muchas llamadas aiolis cuando se le agregan, por ejemplo, ajo, o se le agregan también otro tipo de condimentos. Pero como les digo, esta es la base para todos ustedes y perfectamente la pueden elaborar en casa. Ustedes vieron también la cantidad exagerada de aceite que puede absorber. Así que es algo para que lo tomen en cuenta la próxima vez que le agreguen este condimento a su sándwich o a cualquier comida. Es algo que es importante tomar en cuenta porque pueda que estemos consumiendo grasa sin saberlo. Así que ahí tenemos lo que es nuestra mayonesa. Tenemos los ingredientes en pantalla, súper sencillos, como les había dicho. Aquí se los comparto un poquito más exacto. Vamos a ocupar una unidad de huevo. Vamos a ocupar 10 ml de jugo de limón o vinagre neutro. Vamos a ocupar 200 ml de aceite y 10 gramos de sal para rectificar el sabor. Como les digo, eso ustedes lo pueden modificar de la forma que ustedes quieran, agregándole condimentos, agregándole otros elementos, pero la base ya la tenemos aquí lista, así que la vamos a guardar. Por aquí hemos estado haciendo bastantes sándwiches, así que por qué no aprovechar nuestra mayonesa casera. Pero así nos quedamos en la primera parte de la cocina. Vamos rápidamente también con Woldy, que tiene mucha información para compartir con ustedes en esta mañana. Y comiendo fue presentado por La Colonia. Paga menos y vive mejor. Y después de esa muy buena receta que nos dio el chef el día de hoy, familia, yo en remuneración en el hogar le traigo tip para que usted pueda salir o pueda ajustarse un poco a las deudas que usted tiene. Número uno y lo más importante, solo son 5 que usted debe tener en cuenta para que pueda organizarse bien y así poder saber qué tipo de deuda tiene y cuál tiene que pagar primero y cuál es su prioridad. Número uno, usted debe de apuntar, si usted tiene una libreta donde apunta todo o en su teléfono, que a veces tenemos muchísimos recordatorios, en su teléfono lo que usted debe de hacer es ordenar todas sus deudas. Todas las que tiene en tal banco, en tal persona o en tal lugar, usted debe de ordenar todas sus deudas. 2, lo otro que debe de hacer es ¿qué deuda es la que más tiene que pagar? Primero, o sea, en el sentido de que 20, 30, 50, ¿qué significa eso? La deuda que usted tiene como más grande, más pequeña y la de mayor prioridad, que eso es lo más importante. Número 3, y algo que usted debe tener en cuenta, los gastos que usted tiene fuera de su salario, o sea, los ingresos que usted tiene fuera de su salario. Si usted tiene estos ingresos extra, por decirlo así, usted puede decir, estos ingresos extra yo lo puedo utilizar para pagar la deuda menor y los gastos más grandes o lo de mitad de gasto, esto lo puedo utilizar con mi salario. Y algo bien importante aquí y es no endeudarse con las tarjetas de crédito. Y sobre todo, saber manejar sus tarjetas de crédito. Porque usted, algo que las personas hacen es que de una tarjeta de crédito pagan la deuda de la otra tarjeta de crédito y así van trabajando. Lo más importante de esto, familia, es que si usted tiene una tarjeta de crédito y es la que tiene la deuda más grande, lo primordial es que usted gaste lo que usted considere que usted puede pagar. Si, por ejemplo, usted tiene una tarjeta de crédito que su límite son que $400, por ejemplo, como 9,800 y algo de lempiras, y usted sabe que usted solo gana 5,000 lempiras, usted no se va a poner a gastar los $400 de un solo, o sea, los 9,000, porque usted sabe que usted no lo va a pagar. Y es por eso que las personas después solo pagan el mínimo de su tarjeta y usted sabe que solo pagar el mínimo le va a ir generando más intereses que al final que usted solo pague, por ejemplo, 160 lempiras, las
interés de que va a tener después va a ser muy grande. Entonces, lo primordial es que usted siempre apunte todo lo que usted esté gastando y si usted tiene muchas tarjetas de crédito, usted sepa utilizarlas y lo mejor es que no esté gastando a lo loco y solo gaste en lo necesario para su hogar, para la educación de sus hijos, para la comida de la casa. Y si usted tiene gastos hormigas, que son los gastos de comprar un café, comprar ropa, eso téngalo como prioridad mínima, porque las prioridades más necesarias de su hogar pues son la luz, el agua, el teléfono y el internet, que son cosas que nosotros utilizamos diariamente. Y sobre todo, espero que usted ponga en práctica estas cosas, guarde su dinero y si usted tiene gastos o usted le entra a gastos mejores, pues ahorre el dinero, que es sumamente importante. Espero que este tip que le dimos el día de hoy lo ponga en práctica y así pueda ahorrar un poco de dinero y pueda salir de sus deudas. Y con eso nosotros continuamos con más aquí en la casita de Café Caliente. Bueno, familia, regresamos a disfrutar de un segmento inolvidable, un segmento que siempre nos deja que pensar y que los astros siempre deparan para usted. Y comenzamos con Aries. Como lo vimos en tus horóscopos, Venus en Leo te regala una semana ideal para el romance. Tauro, además de pasar más tiempo atendiendo los asuntos domésticos, el final de julio te invita a pasar tiempo a solas para renovar tu energía. Géminis, si tienes intenciones de iniciar un negocio o trabajas en ventas, estos días son muy favorables para desenvolverte con naturalidad y lograr negociaciones exitosas. Cáncer, si estás en una relación, la energía disponible te puede llevar a sentirte muy espléndida, con ganas de dar un regalo costoso o muy significativo a tu pareja. Leo, al final de julio te regala renovación y vitalidad. Es buen momento para aumentar tu confianza personal y tu autoestima. Virgo, los demás pueden buscar tus consejos o una buena conversación agradable contigo. Necesitas espacio para estar a solas en contacto contigo misma. Libra, con Venus en Leo hasta el 3 de agosto. Fíjate bien, las actividades grupales y las tareas de trabajo en equipo te resultarán más placenteras. Escorpio, hasta el 25 de septiembre, Mercurio en Virgo te anima para unirte a personas con convicciones similares a las tuyas, personas cuyas ideas pueden ampliar tus horizontes. Sagitario, Venus está en Leo hasta el 3 de agosto. Aprovecha para tomarte una nueva clase y conocerte a ti mismo. Incluso podrás interesarte por un maestro, filósofo, piloto, lingüista, escritor o un extranjero. Así que tienes que estar atenta. Capricornio, pase lo que pase, hoy es el día de las emociones muy intensas en el que estarás dispuesta a jugarte un todo o nada. Acuario, la relación mental con los demás es especialmente importante para ti el día de hoy, así que si necesitas hablar o dialogar tanto con tu pareja como con tu socio o mejor amiga, adelante. Piscis, es un día en el que puedes tomar decisiones fiables y de confianza por encima de todo. Vas a apostar por aquello que sea más práctico y gracias a esto otros pueden recurrir a ti en busca de ayuda y consejo. Así que con esto espero que hayas tomado en cuenta lo que hemos hablado y lo que deparan los astros para ti y sobre todo lo que puede llegar a ayudarte en tu vida. Así que seguimos con más disfrutando aquí en la Casa de Café Caliente. Familia, yo le traigo muy buenas noticias. Hay muchas formas de disfrutar, por eso hay un Fritos Naturas para cada momento. Elija lo que te alimenta, haz la diferencia con Fritos Naturas, la diferencia entre tomar algo y alimentarse. Y con estas muy buenas noticias, nosotros continuamos con más aquí en su casita, más alegre. Me gusta mi verte en tanga, yo quiero tenerte en tanga, qué linda te ves en tanga, ponte otra vez en tanga.
Ay, familia, nosotros continuamos acá en la casa de Café Caliente y vamos a empezar a dar lectura a los mensajes de nuestros queridos cafezosos que ya se están pronunciando al respecto de nuestra pregunta del día. Dice, buen día, cafezoso, feliz día, bendiciones. Amén. Amén igual para usted. En esta mañana pues siempre se les hace la invitación a todas las personas a que sigan comentando, a que sigan escribiendo, para que ustedes tengan presente la pregunta del día. Es, ¿qué opina usted acerca de la situación actual que está viviendo en Venezuela? O de igual manera, si usted quiere escribirnos para felicitarnos, para decirnos cómo está, para contarnos de su día o simplemente para saludarnos, puede escribir a nuestro número de WhatsApp y aquí vamos a estarle dando lectura. Vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero ya volvemos con más acá en la casa de Café Caliente. Familia, ahora pasamos al segmento de los que son las Cafe News y vamos a estar tocando todo aquello que se ha llevado a nivel internacional como a nivel nacional. Y vamos a arrancar hablando de algo que va relacionado a lo que es nuestra pregunta del día, y es que es por ello que estamos hablando acerca que la OEA ya se pronunció lo que es en cuanto al proceso electoral que se está llevando en Venezuela. Como ya lo mencionan, la OEA pues ya dijo y emitió un comunicado en el cual dice que el reciente proceso electoral en Venezuela ha sido destacado y que el esquema es algo que no va a favor de lo que es el resultado como tal. Es un informe que se ha tirado lo que es la oficina de lo que es el secretario general de la OEA en el proceso electoral presidencial de Venezuela, que careció de transparencia acerca de lo que fue este proceso electoral que se llevó a cabo hace poco, en la semana pasada, en lo que fue el país hermano de Venezuela. Y es por ello que ya se empezaron a pronunciar diferentes organismos internacionales en cuanto a la falta de credibilidad y la falta de transparencia en lo que ha sido este proceso electoral. Nuestra siguiente noticia en esta mañana, y es que estamos hablando al respecto de algo que se dio ayer en los juzgados de la sala penal en lo que fue San Pedro Sula. Condenan a 61 años de cárcel a un sujeto que mató a su hijo y a su suegra en San Pedro Sula. Él era un ex guardia de seguridad, en el cual pues obviamente fue un caso bastante sonado y rimbombante en lo que fue en los últimos meses. Es una noticia que impactó mucho y ayer ya pudo él dar declaraciones. Dijo que se sentía algo triste, pero que los errores se pagan y sobre todo pues es algo lamentable y que ya no puede pedir disculpas porque las personas que podía pedírselas ya no están. Seguimos con más noticias a esta hora de la mañana, y es que vamos a estar hablando de una batalla campal que se dio en las orillas de lo que fue el Zamorano, con tanques y sobre todo con piedras. Fue el desalojo de la carretera del Zamorano, ya que estos piden que la carretera pues tiene que ser reparada, y pues los agentes policiales lanzaron agua. Así informó lo que fue el titular de Infraestructura y Transporte, el CID Octavio Pineda. Se comprometió a lo que es arreglar estas calles, que ya que sabemos que es una de las calles de mayor flujo y bastante transitada en lo que es la zona de Francisco Morazán. Y nuestra última Cafe News en esta mañana, estamos hablando que ayer se dio bastantes lluvias en lo que fue el departamento de Cortés, y es por ello que estamos hablando de que lo que fue el Instituto de Seguridad Social en San Pedro Sula fue inundado. Como podemos ver en imágenes, en varias ocasiones pues tuvieron que ir los empleados de aseadoras para poder ir a sacar el agua. En esta ocasión pues las personas que se encontraban ahí para la consulta pues tuvieron que levantar los pies para no mojarse, y el personal de aseo tuvo que hacer presencia de inmediato para poder acudir al llamado en esta ocasión, después de que el departamento de Cortés tuvo bastantes lluvias a lo largo de lo que fue el día de ayer. Y hasta acá nosotros con lo que fueron las Cafe News de este día. Siempre nosotros vamos a tratar de informarlos de todo lo que está pasando en el plano internacional como en el plano nacional. ¿Qué?
Carlos José y usted se puede enterar de estas y mucho más noticias en todos los espacios informativos de aquí de BTV. Y hoy me acompañan dos chicos espectaculares que yo estaba hablando con ellos y me gustó mucho su emprendimiento. Se llama La Tropicana. Estoy con Leo y estoy con Linda, la linda Linda. Que ellos vienen, hablamos un poco de su emprendimiento y es muy variado también. Tienen paletas, tienen galletas, tienen cinnabon y también tienen unos panecillos que están rellenos de queso, así que hay de todo un poco. ¿Cómo están, chicos? Un gusto tenerlos hoy aquí en la casita de Café Caliente. Muy bien, todo aquí presentando nuestro producto, que son sobre paletas, roles de canela, galletas y pan relleno de queso. Cuéntame, Linda, ¿cómo inició su emprendimiento, la idea y sobre todo de hacer paletas, de hacer galletas y sobre todo cinnamon? Ok, bueno, más que todo la historia empieza con él, ya que él necesitaba como un ingreso porque quería comprarse una bicicleta cuando estaba pequeño. Entonces, para poder tener como ese ingreso, su mamá le dio la idea de hacer paletas. Con el tiempo los vecinos fueron como dándose cuenta de ese emprendimiento, entonces poco a poco fue creciendo desde 2018, la verdad. Ya en lo que es 2022, cuando entro yo ya a este equipo, entonces ya empezaron como a expandir el negocio, ya con lo que es panadería, con fresas, con pan. Y poco a poco se ha ido implementando nuevos productos. De hecho, hace poco también empezamos con lo que son frutas con crema, basado en las fresas con crema que se hicieron bastante populares en México. Ajá. Entonces vamos más o menos viendo qué es lo que es popular y a la vez lo clásico para poder siempre satisfacer a lo que es al cliente. Wow, la verdad, Leo, muchísimas felicitaciones a tu mamá porque te ha inculcado a trabajar desde pequeño por las cosas que vos querés. Porque normalmente los padres que uno dice quiero una bicicleta, en este caso, dice te la voy a comprar. Pero tu mamá te ha inculcado eso de trabajar por lo que vos querés y has conseguido muchísimas cosas. ¿Cómo te sentís vos en esto de tener este emprendimiento y la aceptación de las personas? La verdad que se siente fascinante porque la verdad lo que nosotros queremos dar es querer darle la satisfacción a las personas que consumen nuestro producto. Entonces nos gusta que sientan que comen algo rico. Y la verdad que se mira muy rico. Y algo bien importante, Linda, cuéntanos la variedad de precios que ustedes manejan para que las personas los puedan contactar en sus redes sociales y que vean que los precios son económicos. Bueno, nosotros más que todo funcionamos a base de redes sociales. Por el momento no hemos conseguido un local, pero próximamente estamos en los planes, ya viendo locales y así. Bueno, lo inicial, nuestro producto insignia son las paletas, como están viendo ahorita en cámaras. Manejamos precios ya un poco variados, ya que manejamos desde frutas, yogur, leche, paletas rellenas y por último paletas de licor, claramente para adultos porque no pueden tomar niños. Entonces, por eso va variando el precio, pero también contamos con precio mayorista. Nosotros tenemos varias personas que están revendiendo nuestro producto, ya sea en pulperías, perdón, o escuelas. Ya lo siguiente sería lo que es el área de la panadería. Tenemos precios tanto individuales como precios en paquete, lo que son las galletas que están viendo acá. Tenemos la promoción de 6 galletas por 200 lempiras. Son similares a las crumble cookies, por si han visto en redes sociales. Las podemos hacer ya sea rellenas, con toppings o versión clásicas. Y si en dado caso tienen alergias, pues nos los comunican por redes sociales. Y otro que estamos probando también, como pueden ver acá, son los roles de canela, ya que es raro que a alguien no le gusten los cinnabons. Tenemos con toppings, sin toppings, y estamos ahí probando a ver qué tal nos va con ese producto. Los pinchos de fresa que en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras nosotros vendemos, que también son bastante aclamados, a 35 lempiras. Pero como les digo, si ustedes desean revender ya sea nuestro producto, solo nos pueden escribir y le damos un precio mayorista. O si desean para ustedes, contamos con envíos en todo Tegucigalpa. Y la verdad que un aplauso para ustedes, chicos, porque es un buen emprendimiento que nació para comprarse algo que Leo necesitaba y que ahora ellos van avanzando y han tenido tanta aceptación que ahora ustedes son proveedores también y es algo súper, pero súper bueno. A mí se me antoja mucho el cinnamon.
de nuez que se ve súper rico como ya una taza. Ya lo pidieron en cámara. No te creo. Ya sí, me dice Linda que ya pidieron este el cinabón. Está reservado ya. Que ya lo pidieron en cámaras. Oh, de Jonathan, yo creo que es. De Jonathan, porque ya me vio. Pero, de Nabucito. Ay, Nabucito. Pero aquí hay una gran variedad para todos. Chicos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y sobre todo las redes sociales. Leo y también Linda, los números de teléfono para que ustedes puedan hacer sus pedidos. Ahí en pantalla están viendo las redes sociales de La Tropicana HN, si no estoy mal, ¿verdad? Así es, está bien. Y los números de teléfono, Leo. Contamos con dos números de teléfono, en el cual uno es de mi mamá, el que ella puede recibir por ahí los pedidos, que es el 3308-3866. Uh-huh. Y también está el de mi novia, que es el 9548-8270. Y es algo bien bonito también, porque ellos dos son pareja y qué bueno que lo estás apoyando en su emprendimiento. Mira, sí, usted tiene que buscar una pareja como Linda, que apoya a Leo en este emprendimiento súper bonito. Y con esto, chicos, muchísimas felicidades. Ay, espero que sea de muchos éxitos su emprendimiento y que más personas los puedan contactar y que puedan probar sus ricos productos. Gracias. Y con eso nos vamos a ir con Carlos José, que también le vi que estaba echándole ojo a esta rica panadería de La Tropicana. Ven y yo, mami, no me con la manía. Así es, Goli Melissa, ya le eché un taquito de ojo a toda esa repostería exquisita que está a mi lado. Pero déjenme contarles también que les traigo buenísimas noticias. Visita el Hospital CUH, ubicado en la Colonia El Prado. Ofrece más de 42 especialidades médicas, hospitalización y cirugía avanzada con un equipo de médicos capacitados. Todo en un mismo lugar. Síguenos en redes sociales como Hospital CUH o llámanos al 2280-5870. Y después de estas increíbles noticias, vamos con nuestro querido chef, que este plato suculento que nos traen en la mañana, usted no se lo puede perder. Y continuamos haciendo salsas en la cocina de Café Caliente. Hoy traigo una salsa bien peculiar. No es algo que manejemos bastante en nuestra cocina. Es una salsa francesa. Y es bien interesante porque el punto de la salsa es que tenga bastante sabor umami. Les recuerdo, el sabor umami es este sabor nuevo, podríamos decirlo, que hace referencia a esta acción de que nuestra boca saliva siempre que probamos ese sabor. Así que vemos que hay muchos ingredientes hoy en día que los utilizamos para hacer que nuestra comida sea más deliciosa. Por ejemplo, tenemos la salsa de soya, tenemos los quesos que son añejados. Todos estos elementos tienen una fuerte cantidad de umami y esto nos ayuda a tener a platillos más deliciosos. Incluso hay muchos pescados, sardinas, atunes que tienen una buena concentración de umami. Así que para obviar estos sabores, por así decirlo, porque tienden a ser bastante pesados y no siempre van a combinar con otros elementos. Esta carne en específico va bastante bien con carnes, por ejemplo, o incluso solamente ella como un ingrediente principal. Porque les recuerdo, los champiñones, este que tengo acá picadito, son champiñones y los queremos de esta forma porque va a ser la base, por así decirlo, de nuestra salsa. Les recuerdo, los champiñones tienen un alto contenido de agua, así que esta cantidad que usted ve se va a reducir y va a cambiar por completo la textura. Pero, ¿qué vamos a hacer para iniciar? Ahí tengo un poquito de aceite de oliva. Más adelante le vamos a agregar mantequilla amarilla. Esto es solamente para mejorar lo que es la temperatura de las cocciones. Le digo esto porque la mantequilla amarilla es de las grasas que más rápido se quema y no queremos tener ningún sabor quemadito, solamente queremos sentir ese sabor cremoso, delicioso. Así que primero vamos a trabajar con un poquito de aceite de oliva y más adelante le vamos a agregar la mantequilla amarilla. Entonces aquí solamente la vamos a sudar, no queremos mucho color. Vamos a esperar que esté un poquito transparente. Y por mientras estamos esperando que se ponga en su punto la cebolla, vamos a hacer una pasta de ajo. La pasta de ajo es bien sencilla. Vamos a tomar un diente de ajo. Le vamos a quitar la parte de abajo. Lo vamos a descascarar. Lo vamos a cortar bien finito.
Esto con el propósito de hacerlo pasta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Cuando ya tengamos nuestros cortes de esta forma, vamos a agregarle un poco de sal. La sal nos va a servir para generar fricción y también para sacar ese líquido que tiene en la parte interna. Entonces, esto lo vamos a dejar reposar unos 5 minutitos. Cuando haya pasado esos 5 minutos, vamos a colocar nuestro cuchillo con mucho cuidado porque vamos a tener esos dedos en la hoja. No queremos presionar hacia adelante, sino hacia abajo o hacia atrás. Eso es para darle más firmeza al cuchillo. Y lo que vamos a hacer va a ser este movimiento. Miren, con el borde del cuchillo vamos a ir apretando esos cubitos que hicimos de ajo. Obviamente ahorita no se va a deshacer tan fácil porque no hemos esperado el tiempo que les había mencionado, pero el resultado final que vamos a tener va a ser este. Miren, una pasta uniforme. Esto lo hacemos de esta forma para que no queden trocitos de ajo, sino que todo se mezcle y quede una mezcla casi homogénea. No va a ser perfectamente homogénea porque vamos a tener bastantes trocitos de lo que es el champiñón, pero sí va a ser más, por así decirlo, refinada. No vamos a tener tanto juego de texturas en nuestro paladar en una sola salsa. Así que vamos a mezclarlo. Una de las cosas que también vale la pena mencionar, esta salsa toma un poquito bastante de tiempo y vamos a estar aprovechando bastante en lo que es caldo de pollo, preferiblemente. No se los incluí en los ingredientes porque yo sé que no todos manejamos caldo siempre en la refrigeradora, pero se lo hago saber para que usted maneje también esa otra opción. Hoy le vamos a agregar agua nada más para mantener siempre hidratando lo que es la fibra de nuestros champiñones y mantener esa textura cremosa y dócil, porque si solamente lo cocinamos vamos a resecarlo y no va a salir nada bien. Les mencionaba también que gracias al caldo le vamos a agregar más sabores, así que ahí usted tiene la elección. Hay unas recetas que utilizan vino, ahí va a quedar la elección de ustedes, el que se utilice vino blanco, porque el vino tinto va a tener ese cambio de color en nuestro dulcel y no lo vamos a estar buscando en esta ocasión. El resto de elementos que le vamos a agregar van a ser netamente elementos aromáticos, le vamos a agregar un poquito de hierbas al final, pero la salsa se basa en esto, en cocinar de una forma bastante larga y a una temperatura baja nuestros champiñones. Estos se van a ir fundiendo, por así decirlo. Vamos a quedar con una pasta bien sabrosa, bien cargada de sabor y va a tener un color oscuro, así que muchas veces no nos atraen los colores oscuros, pero créanme que vale la pena probar esta salsa. Es muy deliciosa, incluso uno de los platillos más icónicos, creo que de la década antigua, que era el famoso Beef Wellington del Chef Ramsay, lleva como base esta salsa. Así que ahí tienen también una referencia a el Chef Francia. Así que así nos vamos a quedar en la primera parte de la cocina. Más adelante vamos a regresar. Ahorita solo me voy a quedar agregándole los champiñones porque sí va a tomar su tiempo cocinarlos al punto que vamos a desear en nuestra receta. Así que así nos quedamos por los momentos. Voy a terminar de cocinar lo que es el champiñón, pero los chicos están más que listos para compartir con ustedes. Pero usted no se despegue de las pantallas de Café Caliente. Vamos a hacer una breve pausa comercial, pero venimos con mucho más siempre en su casita favorita. ¿Será bueno ponerle ropa a nuestras mascotas? ¿Es realmente necesario hacerlo? Estas y otras consultas serán aclaradas por nuestra invitada el día de hoy. Así que le damos la bienvenida aquí en la casita de Café Caliente a Andrea Reyes de Depelos HN. Bienvenida. Bueno, familia, así como estaba comentando, vamos a tener a aclarar estas dudas en Mascoteando referente al vestuario de nuestras mascotas, pero tenemos a una invitada aquí en la casa, Andrea Reyes. Gracias por estar aquí en la casa de Café Caliente. ¿Cómo se encuentra esta mañana? Muy bien, y encantada de estar compartiendo espacio con ustedes. Cuéntenos acerca de este gran emprendimiento, de este negocio de Depelos Pet Shop. Ok, bueno, Depelos es una estética canina. También atendemos a conejitos y a gatitos, en donde nosotros les realizamos el grooming, que eso significa ponerlos guapos, cortarles el pelo y realizarles su respectivo baño. Ah, perfecto. Mire, eso estaba viendo que tiene ese servicio. Aparte de este mismo, queríamos saber si, digamos, hay algunas personas que de repente no se pueden movilizar hacia algunos de esos lugares. ¿Tienen ese servicio a domicilio? Sí, claro que sí. Nosotros brindamos servicio en nuestra tienda y también nos movilizamos hacia el domicilio de las personas que no pueden moverse o desean que le realicen el grooming
a sus mascotas en su casa. De repente dicen como, ah, no, mira, es que me cuesta salir con mi mascota, bla, bla, entonces les cuesta un poco. ¿Dónde se encuentran ubicados para que las personas también, los que sí pueden movilizarse y que andan por la ciudad, de repente puedan llevarlo a su local? Nosotros nos encontramos en Plaza La Loma, que queda ubicado en la Vía Olímpica. Ah, perfecto. Mire, familia, le queda cerquito céntrico para que usted pueda ir y darle, como dice, ese toque y ponerlos, como dicen, guapos. Cuéntenos acerca de la ropa. ¿Es necesario realmente colocarle ropa? ¿Eso algo solamente de estética o realmente sí funciona? Realmente no es necesario. Sin embargo, se utiliza como un accesorio para sus mascotas. No es algo realmente malo que... Ahora sí, no hay que humanizar a las mascotas, claro, que les ponen como, o los hacen caminar de cierta manera, eso ya es como algo excesivo. Pero no tiene nada de malo que les pongamos como una camisa, o un collar, un sombrero, eso no. Ah, un pañuelo, como correcto. Estamos viendo, de repente como para darle ese toque como de elegancia, podemos decirle. Exacto. Por ejemplo, hay mascotas que son un poco friolentas, entonces se utiliza la ropa y esto es algo necesario para que ellos puedan cubrirse de ciertas temperaturas. Aparte de eso, ¿qué otros artículos podemos encontrar en la tienda para que los puedan utilizar? Porque ya sabemos que hay algunos vestuarios, también sabemos que los pueden darle la estética necesaria, pero ¿qué más encontramos ahí? Veo que aquí tenemos estos platitos. Sí, correcto. Bueno, en De Pelos podemos encontrar alimentos, uh-huh. Podemos encontrar también champú para el aseo de sus mascotas, diferentes tipos de bowls que sirven para las comidas y para el agua de sus mascotas, juguetes, accesorios, entre otras cosas. Perfecto. Cuéntenos cómo salen en redes sociales para que la gente también pueda preguntarles, pueda escribirles por medio de Instagram o sus otras redes para que los empiecen a buscar. Ustedes pueden encontrarnos como De Pelos HN en Instagram y en Facebook como De Pelos Pet Shop. Perfecto. Y número de teléfono, porque la gente también quiere llamar o quiere mandar mensajes por WhatsApp. ¿Atienden por WhatsApp? Correcto, sí. ¿Qué número les puede decir? Pero dígamelo lento para que la gente, mire, empiece a anotarlo, para que agarre lápiz, ahorita mismo agarre lápiz, agarre su celular y anote el número para que se lo vayan indicando. Pueden llamarnos al 89-57-03-28. Andrea, dígame una pregunta ya dentro de lo que es el negocio. ¿Fue difícil empezar con este emprendimiento? Claro que sí. Fue difícil porque nos metimos a un rubro en el que no teníamos conocimiento, sin embargo estamos por cumplir 5 años que ya... ¿Cuál es el mejor consejo que le puede dar a los emprendedores que también están comenzando, que también está empezando difícil y le puede gustar dar a ellos? El mejor consejo que les puedo dar es siempre ser persistentes, no desistir, siempre van a haber bajos y altos, pero es normal. Es normal, familia, pero como dicen, con pequeñas cosas, con cosas diferentes, con cosas que usted pueda dar con el mejor amor, con la mayor cantidad de tiempo, usted va a tener buenos resultados. Y bueno, a las mascotas, que es algo que nos da llena de alegría, que nos da mucha gente vive teniendo una mascota y les encanta tenerlo. ¿Usted tiene mascotas? Sí. ¿Qué tiene? ¿Un perrito, un gato? Yo tengo un schnauzer que de hecho es la imagen de nuestro logo. Ah, miren qué bonito. Y bueno, ven, ese tipo de cosas son las que hacen amar lo que uno hace. Cuando uno ama lo que hace, ya no se vuelve un trabajo, sino que se vuelve algo de la vida cotidiana. Pero le agradezco a Andrea por estar aquí con nosotros. Esperamos que tenerle nuevamente. Y a usted, familia, que le escriba a ella para poner guapo su perrito, su conejo, su gatito y comprar estos accesorios. Así que seguimos con más aquí en Café Caliente. Familia, y ya estamos listos, aquí huele espectacular. Y miren, ya tenemos nuestro duxel, nuestra salsa. Si recuerdan la cantidad que comenzamos, eso es con lo que vamos a terminar. Yo sé que se mira bastante poco, pero se está cargado de sabor. Una cosa que me llamó mucho la atención, el chico de redes se acercó a tomar fotos del proceso y cuando se acercó a la sartén me dice, chef, ¿pero por qué estás haciendo camarones? Y no, realmente es el olor del duxel. El duxel tiene, como les digo, ese sabor umami que nos hace recordar el sabor de los mariscos, pero realmente no. Así que esa es una muy buena alternativa para las personas que quieren opciones vegetarianas, quieren dejar, por ejemplo, esas salsas que son pesadas. Esa es una muy buena alternativa para consumir proteína. Igual les recuerdo el champiñón. Hay muchas personas que que tienen ciertos temores, porque se conoce que hay muchos hongos que son venenosos, pero que no me quede el champiñón cremini, no. Nos ayuda a reducir el colesterol, ayuda a prevenir el cáncer, ayuda con el pelo,
también nos ayuda a dar la sensación de saciedad, que eso le puede ayudar a muchas personas, por ejemplo, que están haciendo mucha dieta. Aquí, por ejemplo, les voy a mostrar un buen desayuno, súper sencillo. Aquí tengo un pan, le agregué el Duxel, le vamos a agregar un poquito de arúgula, y a mí me encanta esta combinación, el tomatito cherry doradito queda súper rico. Así que ahí tenemos, miren, una tostada de desayuno bastante deliciosa y práctica. Y nada de ingredientes a base animal. Así que eso es una muy buena alternativa para todas aquellas personas que tienen alguna dieta un poco dura, que les ha costado salir de ella porque no encuentran alternativas para desayunar o para comer. El Duxel, créanme que es una muy buena alternativa. Es una salsa que viene a darnos más de un beneficio y también nos deja un platillo muy delicioso. Entonces, aquí tenemos ya nuestra receta, miren, y aquí le voy a colocar el Duxel a un lado para que ustedes puedan hacerlo en casa. Vamos a repasar rápidamente los ingredientes. Y créanme, esa es una salsa muy, muy rica, poco conocida. Incluso me sorprende que en las redes, en los medios, que ahora se ha popularizado cocinar mucho, no se comparte mucho esta receta. Ahí tenemos en pantalla la receta del Duxel. Vamos a ocupar 16 onzas de champiñones, 1 unidad de cebolla morada cortada bien finita, 3 unidades de dientes de ajo en pasta, 1 cucharada de aceite de oliva, 2 onzas de mantequilla amarilla, 1 cucharada de cilantro y sal y pimienta para rectificar sabor. Les recuerdo, vamos a tener que estarle echando un poco de agua, aproximadamente 2 cucharadas cada 5 minutos para rehidratarla y que no pierda esa textura pastosa o de crema que queremos buscar para poderla esparcir en el pan o poderla utilizar en cualquier otro elemento. Así que así nos despedimos de la cocina del día de hoy. 2 recetas de salsa, una salsa bastante conocida, bien práctica. Y tenemos otra que sí, toma un poquito más de tiempo, pero que realmente no es nada complicado de hacer y que no es tan conocida, pero que vale la pena tener en el repertorio de recetas en su casita. Así que así nos despedimos de la cocina del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. Mañana siempre traemos mucho más contenido para todos ustedes, pero también aquí en su casita de Café Caliente. Vamos a una breve pausa comercial y usted no se despegue de las pantallas de BTV porque venimos con mucho más. Familia, siempre en Solo para Caballeros queremos darle el look en tendencia en lo que usted se puede vestir día con día como todo un caballero. Así que vamos a ver estas imágenes y vamos a comentarlas para que usted pueda saber cómo vestirse. Y es que combinar colores claros, ya sea como jeans de color azul y utilizar esa camisa blanca o tonos, colores más claros, puede ayudarte a verte muy bien y sobre todo el blanco combina con todo. Sigamos a seguir viendo más de esto. Recuerda también siempre acompañarlo con algunos accesorios, ya sea un reloj, que eso es bien importante, ya puede ser un anillo o algo que no sea ni mucho, muy ostentoso, pero que sobresalga en tu outfit. También puedes combinar colores claros, ya sea como el beige, con estos tenis blancos que siempre va a quedar muy bien. Y sobre todo el color ocre va muy bien con este color que es el beige. Y te recomiendo que puedes utilizarlo ya sea con una camisa manga larga o en este caso una manga corta de botones que luce excelente. Seguimos viendo más imágenes para que tú puedas siempre disfrutar de estos looks en tendencia. Y sobre todo el negro es algo que no pasa, más en esta temporada donde empieza como el frío y que es un cambio muy rotundo. Puedes utilizar un hoodie en debajo, como decimos nosotros, un suéter con gorro, para que usted entienda. Puede utilizarlo debajo de algunas chaquetas, ya sean chaquetas como esta, que es un tipo jacket de universidad, o utilizarlo con alguna chaqueta tipo cazadora por encima. Sí es doble, como dicen, doble suéter, doble chumpa, pero lo que pasa es que hay en ocasiones en las que en las ciudades hace mucho frío y esta combinación hace que luzca excelente. Sobre todo si usted hace un tono del mismo color, ya sea negro, 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 tiene que destacarlo con un tenis blanco o cualquier otro tenis de otro color para destacar lo que usted sabe. Así que seguimos viendo un poco más. Recuerde que también los lentes es algo que usted tiene que tener también por este cambio de clima. A veces hay sol, a veces hay lluvia, pero los lentes siempre los van a necesitar por las tardes y mañana. Ahora bien,
Como también el clima se presta para que pueda usted utilizar suéter, puede utilizar un suéter un poco no tan grueso como el que estamos viendo, pero puede también combinarlo con un pantalón blanco. Eso sí, el pantalón blanco es algo que usted debe cuidar. Y como caballero, no nos podemos sentar en cualquier lado. Nosotros sí somos, como dicen, todo terreno, pero el pantalón blanco es algo que debe cuidar porque entre más limpio un caballero se ve, mucho mejor es catalogado por las personas que nos ven alrededor. Así que combínelo bien. Ahora bien, eso seguimos nuevamente con los colores que habíamos mencionado, colores claros por la parte de arriba, el blanco y el beige hacen muy buena combinación y sobre todo el estilo jean. El fin de semana yo utilicé un jean, una camisa blanca por dentro y una chaqueta jean por encima y me quedó espectacular. Y este estamos viendo algo similar, una camisa beige, una camisa blanca y el color jean. Recuerde que puede utilizar skinny jeans o jeans ya sea un poco más holgados y le va a quedar muy bien. Y sobre todo, el beige y el color negro es algo que siempre le va a quedar espectacular. Espero que pueda tomar en cuenta estos color de combinaciones y color estilos. También que pueda utilizar en tendencia en estos meses que viene a continuación. Y sobre todo, vamos a ver lo que las chicas traen para nosotros en esta hermosa mañana. Así que vamos con ellas. Lo dejaron de disfrutar. Familia, nosotros continuamos y sobre todo con la pregunta del día. Raíz, fíjate que la pregunta del día de hoy estuvo súper buena y ahí la vamos a ver en pantalla y dice así: ¿qué opina de la situación que está viviendo Venezuela actualmente? Es una situación bien alarmante, por eso nosotros queríamos escuchar a nuestros cafezosos. Es por eso que vamos a darle lectura a sus mensajes para escuchar su opinión, porque sabemos que hay muchas opiniones diversas. Y dice, lo que está viviendo Venezuela da tristeza, Dios los ampare y proteja, porque los políticos de todo el mundo solo les interesa el poder. Dios los socorra. Dice el siguiente mensajito, dice, es lamentable la situación que está pasando el pueblo de Venezuela. Ellos quieren un cambio y quieren seguir gobernando a la fuerza. Yo pienso que si el pueblo se está manifestando es porque está inconforme con el gobierno que está actualmente. Yo pienso que es fraude lo que están haciendo y ojalá se haga justicia, Raití. Tenemos otro mensajito también y sobre todo les voy a decir, chicos, que hasta el día de ayer habían 13 personas fallecidas ya, 13 personas fallecidas de esta lamentable situación que está pasando Venezuela. Les voy a decir que es algo súper feo a Haití, también Costa Rica le dio asilo político a las dos personas que están pasando. Sí, que sería, que es María y también a lo que es a la persona, al candidato, que realmente la gente está votando por ella, porque ella le negaron la oportunidad de poder ser candidato y a través de él lo están haciendo. Sí, tuvo ciertas inhabilitaciones políticas, el cual no le permitió a ella. Pero sabemos que eso es traba. Y él fue una persona indicada para poder representar el movimiento de oposición. Incluso han habido muchas noticias en las que María Corina tenía incluso la información de la información real de los votos, supuestamente, porque todo eso se subía por regiones a una página pública. Y el conteo de esos votos no cuadra para nada con el conteo original. Y estaban hablando de que es más del 63%, o sea, porque estaba entre datos de 70, 63% de que estaban ganando en todos los, podemos decir, provincias, estados o como municipios. Pero, familia, espero que ustedes puedan estar pendientes de BTV, de que siempre estamos brindando información referente a esto por medio de redes sociales y también de las noticias. Así es, y con permiso de todos los venezolanos, porque también nosotros nos aliamos con ustedes en esta situación, tenemos cumpleañeros en esta mañana, chicos. Y miren, yo quiero felicitar a mi tía Dalia Durón. Sí, así se la de país, igualita a mi mamá. Dice que es igualita a tu mamá. Sí, es igualita a mi mamá. Pues es tu tía, ¿no? Sí, ¿sabes que el negocio que nosotros tenemos de pupusas se llama Floridalia? Por ellas dos, porque se parecen y son, creo que son como ella, tres años ella se diferencia. Llama Dalia. No, ella se llama Dalia.
Dalia. Ella se llama, y ahí mi primo Juan José, que ustedes lo han visto aquí también. Y tía, le deseamos un feliz cumpleaños y que Dios y la Virgencita la cuide y Yo quiero aprovechar, discúlpame que te interrumpa, Waldi, también felicitar a mi tía Rosita, es la mayor de todas mis tías. Le mando un besote y un fuerte abrazo hasta Comayagua. Ella siempre nos recibe con el amor del mundo y nos mira siempre. Así que un saludo para vos, tía. Y también a todos los cumpleañeros de esta mañana. Le deseamos lo mejor y súper éxito. Mire que Carlos José le trajo una muñequita. Yo le traigo una paleta. Todos los días le traigo para impulsarle la vida. ¡Ay! ¡No lo aguanto! Familia, nos vemos mañana. ¡Chau, chau! ¡Bye! ¡No se pierda mañana! ¡Hasta mañana! ¡Chau, chau! Tal vez me encontraré, puede ser.